Alejandro, saludos, buenos días. Bueno, yo creo que en el plano general sí. Un pueblo como este que mide 210 kilómetros cuadrados, que viven 43.000 personas, que tiene 28 barrios, pues intenta que las cosas marchen bien. Yo creo que eso conduce a poco. Yo creo que nosotros estamos justamente para ser felices y que la gente viva en las mejores condiciones posibles. Y todas las cuestiones internas que tenemos todos, todas las cuestiones que cada día tenemos que trabajarlas, pedir ayudas en un sitio, en otro, bueno, para eso hemos dado el paso de ser servidores públicos durante 4 años, dejamos el trabajo nuestro, intentamos hacer las cosas lo mejor posible, pero si no tenemos ilusión, optimismo y ganas, normalmente las cosas cuestan el doble. Bueno, significa estar pendiente siempre, como todo el mundo, pues tenemos que tener nuestros ratos donde hay también ocio, y también somos seres pues, normales, que tenemos familia, que tenemos hijos, que tenemos nietos. Quiere decir que no somos personas venidas de ningún sitio raro, porque hay veces que... No son de otro planeta. No, no, somos personas normales, vecinos del pueblo, que nos toca más que una responsabilidad, yo creo que es un honor, que durante 4 años pues intenté gestionar los recursos de todas y de todos. Pero sí es cierto que lleva muchísimas horas, dedicación plena, como todos, pues hay unos que más y hay otros que menos, pero yo intento hacerlo con la máxima rigurosidad posible, porque bueno, si damos un paso como este es para estar al servicio público siempre, y el que no, pues simplemente tiene que decir que no, vuelve al trabajo que estaba haciendo antes y no pasa nada. Sí, nosotros creo que hemos marcado una línea de trabajo desde hace varios años atrás. Este era un pueblo que en los años 80 carecía de muchísimas cosas, desde el punto de vista educativo, cultural e incluso carecía de las infraestructuras básicas. Hoy, por suerte, no digo que lo tenemos todo, pero lo tenemos casi todo. Ahora no se trata de construir ni de hacer muchas más cosas, se trata de mantener todo lo que hay. Te voy a dar un claro ejemplo. Tenemos 113.000 metros cuadrados de zonas verdes. Debe ser uno de los pueblos de toda Canarias que más zonas verdes tiene. Claro, zonas verdes que hay que cuidar, que hay que cortar, que hay que tener en unas condiciones óptimas. Pues eso significa una inversión económica importante. Tenemos, bueno, yo siempre digo, hubiera sido impensable como hoy tenemos en este pueblo, 5 campos de fútbol, 5 campos. Yo creo que ese dato es un dato significativo, ¿no? El 80% de los asuntos de los plenos ha ido con el voto unánime. Eso quiere decir que ha habido bastante trabajo previo, en comisiones, en juntas. Al final no gana el partido X o el partido A, al final lo que gana es que el vecino lo que quiere es tranquilidad, gestión, y que los grupos políticos lleguen a los máximos acuerdos posibles. Si ha habido pues un consenso de un 80% y una desavenencia de un 20%, creo que tenemos un balance tremendamente positivo. Bueno, pues nosotros como grupo de gobierno tenemos 12 de 21, el PSOE tiene 4, los de pues, Podemos, que es una unión de varios grupos políticos, tienen 3, y el PP, que está incorporado en el grupo mixto, tiene 2. Quiere decir, oposición 9, grupo de gobierno 12. Francamente, yo que en política llevo años, nunca me he planteado eso de estar trabajando como una maratón a tiempo continuo durante 4 años... Efectivamente, mira, yo te pongo ejemplo, las elecciones últimas fueron el 24 de mayo del año 2015, 24 de mayo. Yo el 25, lunes, llegué a las 7 de la mañana, como siempre, a ejercer mi trabajo, como siempre. Y ahí yo creo que empezó el mandato próximo. El votante es una persona inteligente, ya no estamos en el año 79, donde un cartel, una cara guapa... Yo creo que aquí se valora la gestión, el trabajo. A ver, ¿hemos hecho bien todo? No, yo creo que hemos hecho mayoritariamente las cosas bien. ¿Hemos cometido algún error? Por supuesto que sí. Hemos hecho más de 500 acciones durante 4 años. Seguro que algunas de ellas no habrán sido todo lo correcta o no le habrá gustado a todo el mundo. Pero yo no sé si lo tenemos claro o no. Yo lo que sí sé es que nos vamos a presentar a las elecciones próximas con tranquilidad, con la tarea bien hecha. Y luego las urnas y el voto de la gente nos dirá quiénes van a estar y quiénes no.
que quieren, en este caso yo que voy a ser candidato otra vez, quiere que siga siendo alcalde durante 4 años, lo haré encantado y con la misma honestidad, ilusión y gana que siempre lo he hecho. Y si no quieren que sea yo, sino que sea otro, pues no pasa absolutamente nada, volveré a mis clases, que sabes tú bien, Sandro, que soy un profesor vocacional, que lo he sido siempre, y la vida sigue. No hay que echarle drama a esto, quiere decir, es que si en las urnas pierdo, es que, a ver, no hay que dramatizar esto, esto es un servicio público, circunstancial. Cada 4 años, por suerte, hay una reválida, que es un gran examen, y el municipio, más de 30.000 personas votan libremente y nos dan la calificación. Si progresamos adecuadamente o si necesitamos mejorar en lo que estamos haciendo. Y hay algunos que simplemente los mandan para su casa y punto. Seguro que los que los mandan para su casa es que lo han hecho mal. Y si lo han hecho mal, bien hecho está que los manden para su casa y que pongan a otro. Bueno, a mí me transmite sobre todo ánimo y, bueno, y una cordialidad. Mira, llevo como alcalde 5 años. Yo no he tenido ningún problema ni enfrentamiento personal con nadie, nunca. Sino, a ver, yo creo que estas cosas de ser alcalde hay que normalizarlas. Quiere decir, yo no soy ninguna persona rara, yo soy el que he sido siempre. Yo sigo yendo a comprar el pan y a comprar la prensa y lavo el coche junto con todo el mundo. A veces dice, pero es que siendo alcalde, no, pero vamos a ver, si no somos personas, somos personas normales. Yo, cualquier domingo, la gente me ve lavando mi coche en la máquina donde he ido siempre, con otros vecinos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos. A mí, yo cuando voy por ahí, pues siento normalidad, quiere decir. Y si algún, hombre, yo tengo mucho contacto directo con muchísima gente, porque soy de los que patea mucho, suelo ir a, bueno, a visitar el barrio, y la gente te aporta, comenta, te hace sugerencias. Yo creo que eso es bueno, porque pobre aquel político que se enquista en el despacho y se dedica a ver las cosas desde un telescopio desde lejos. Normalmente ese alcalde está muerto. Es cuestión de tiempo, pero está muerto, porque el murmullo de la calle es imprescindible para los aciertos y para los errores también. Y yo pues presumo de que ese contacto lo tengo siempre. Heredo una escuela que normalmente fue siempre así, y mientras sea alcalde es mi forma de entender la vida pública, hablar poco y escuchar mucho. Mira, la prueba está que yo en campaña electoral no hago ni un solo mitin político. Yo no voy a ningún barrio a contarle nada, yo no hago ningún acto político, porque yo digo, a ver, yo he estado de media en cada barrio 10 o 12 veces con visitas, pero aparte de eso he ido a todas sus fiestas, a sus eventos. ¿Qué voy a yo contar nuevo? ¿Qué voy a yo ir? Que van a decirme, pero mira, alcalde, es que usted ya ha estado aquí 10 veces, 12 veces. Ahora, triste sería que después de haber pasado 4 años, me estrene por primera vez visitando un barrio porque resulta que estamos en campaña. Qué vergonzoso sería. Además, ¿con qué cara me subo yo a un atril a hablarle a un barrio que durante 4 años no me han visto el pelo durante 4 años? Yo creo que esas formas vergonzosas que habían antes, pero que ya por suerte cada vez menos, pero yo aquí no he practicado nunca, y yo en la campaña próxima, igual que siempre, no haré ni un solo mitin político, porque creo que el mitin es el trabajo que uno hace durante 4 años. Yo creo que es un adelanto en la intercomunicación espectacular. El móvil mío es público, lo sabe yo creo que el pueblo entero. Entonces, por ahí siempre hemos tenido contacto, pero es verdad que ahora, pues hombre, tenemos muchas redes. Las redes yo las uso fundamentalmente para comunicar cosas y para recibir información de la gente que me plantea cosas, pero desde luego es una forma de tener el contacto de mucha gente que, como es lógico, no puede venir siempre aquí. Yo doy por ahí citas también, la gente me dice, mira, ¿cuándo puedo pasar? Es tan cómodo, abres la agenda. Mira, tú el sábado puedes a las 9 de la mañana. Ah, pues sí, puedo. Ok, ok. Yo respeto quien lo haga, pero yo no lo he hecho nunca. Jamás, jamás, llevo como alcalde 5 años, jamás he entrado a discutir. Cuando alguna persona me ha preguntado a alguien, lo primero que hago es darle cita. Lo cito aquí, nos sentamos a hablar, le explico, le
comento. Bueno, le podrá gustar o no lo que le estoy contando, pero luego se lleva la información de primera mano, porque su alcalde lo llama a quien sea, contacta con él, pero no me parece ni correcto, ni me parece que los políticos debemos estar para eso. Hemos invertido más de 5 millones de euros en cultura. Hemos invertido más de 5 millones de euros en deporte. Hemos invertido más de 12 millones de euros en bienestar social. Quiere decir, más del 50% se ha ido a las personas. Yo creo que es importante tener buenas aceras, buenas calles, buenas plazas. Pero si tienes buenas infraestructuras y nuestros hijos, nuestros nietos no tienen buenos colegios, buena educación, buena cultura, buenas escuelas. Yo tengo un orgullo pleno de que nuestras escuelas municipales, que nos han costado 4 millones de euros durante estos 4 años, a razón de 1 millón de euros cada año, tengamos a 3.000 jóvenes aprendiendo cosas. Por lo tanto, yo creo que aparte del asfalto, que a lo mejor es lo que más luce, por lo que más ve, yo puedo haber quitado de becas, quitado de escuelas de música, quitado de escuelas de teatro, de folclore, y en vez de asfaltar 20 calles, hacer 40, pero digo, un bache se puede tapar cuando sea. Si perdemos a un hijo, perdemos a un joven que se meta en la droga o en malos hábitos, lo perdemos para toda la vida. Yo no quiero ser recordado como el alcalde del asfalto, del piche, de más plazas, también. Pero yo quisiera ser recordado como el alcalde que potenció la educación, la juventud, el deporte, cultura. Para mí sería un gran orgullo haber contribuido un poquitito en que la mejora educacional, cultural, la mejora sustancial de los jóvenes en la formación hayamos contribuido de una forma importante. Y en eso, mientras sea alcalde, ni un paso para atrás. Mira, hay gente que viene y me dice, es que falta por asfaltar esta calle. Le digo, mire, usted sabe que este año hemos dado 200.000 euros a 1.000 jóvenes. Le hemos dado becas con recursos propios para que estudien. Uy, alcalde, ¿no? Mire, esos 200.000 euros posiblemente le hubiéramos faltado su calle y la otra calle y la otra calle. Pero a que no se siente usted orgulloso que su nieto y su hijo ha tenido una beca municipal para que estudie. Sandro, o apostamos por eso o tendremos pueblos bonitos, pero con gente metido en malos hábitos. Y yo creo que tiene un pueblo bonito, pero con gente sana, educada y culta. Yo creo que eso es una apuesta segura. Además, yo soy uno de los pocos alcaldes que es concejal de Educación y Cultura, que lo llevo personalmente yo, porque creo que eso es bueno. Creo que un alcalde, muchas veces otros alcaldes se empeñan en llevar hacienda, en llevar obras, en llevar... Yo creo que hago bien en que un alcalde potencie aspectos educacionales, culturales, jóvenes. Nosotros somos 43.000 personas, de los cuales 10.000 son jóvenes. Pues o cuidamos eso, o les dejaremos un municipio con generaciones futuras a personas sin tener una educación digna, sin tener una formación digna. Y yo creo que esa apuesta es una apuesta segura, es como un plazo fijo, donde tú sabes que vas a recibir algo fijo. Pues aquí no vas a recibir piche, no. ¿Vas a recibir más puntos de luz? No. ¿Puede haber algún bache? Siempre habrá algún bache. Pero posterguemos los baches, hagamos especial hincapié en que los jóvenes tengan futuro. Hombre, hemos tenido 4 años buenos, sí, porque yo creo que el pulmón cultural que hemos tenido en el pueblo, con una actividad continua, con una programación continua, con conciertos continuos, han abierto más de 20 restaurantes. ¿Quién hubiera pensado que en este pueblo hay más de 20 restaurantes nuevos, de calidad exquisita, de una variedad enorme? Y ya vemos todos los jueves, todos los viernes, todos los sábados, gente que viene de Santa Cruz a comer aquí. ¿Por qué? Porque hay una actividad cultural buena, porque aparca fácil incluso, lo tienes ahí al lado. Bueno, yo creo que eso es bueno, ha generado empleo. La cultura, cada euro en cultura genera 2 euros seguros. Entonces, apostemos por eso, porque ese pulmón cultural ha generado un beneficio económico, educativo, cultural, sin parangón, y yo creo que ha generado incluso empleo. A lo largo de estos 3 años se han generado 2.500 empleos nuevos.
Yo creo que es un orgullo que de casi 7.000 parados que en la crisis llegamos aquí a tener, ahora estamos en 4.000 parados. ¿Nos sentimos contentos? Indiscutiblemente que no, tenemos que seguir intentando bajar esos datos. ¿Pero tampoco depende del ayuntamiento? No, nosotros somos un agente que incentiva. A ver, si fuéramos un pueblo muerto, hay pueblos que tú entras por la mañana a las 10, a las 11, no ves a nadie. Son pueblos muertos, son pueblos que no tienen vida. Este municipio tiene vida, respira, hay gente, hay coches, hay comercio, creo que, a ver, hay por lo menos un ambiente de optimismo, de ilusión, que el inversor que se está gastando su dinerito venga y abra pues, comercios nuevos, restauraciones nuevas, bares nuevos. Eso genera empleo, yo creo que en esa línea tenemos que seguir trabajando todos. Bueno, los convenios es fundamentalmente para esa gente ya con más de 50 años, que le cuesta, como es normal, un poquito más encontrar un puesto. Por suerte ahora hemos ampliado esos convenios no a 6 meses, sino a 1 año. Y bueno, pues también generan más de 100 puestos al año. Creo que son una pieza buena, que complementa mucho y que nos sirve sobre todo para que esa gente con más de 50 años, cuyas posibilidades son mucho más escasas de poder encontrar empleo, le ayude su ayuntamiento a que durante 1 año tenga trabajo, luego tiene el paro, luego tiene ayuda y poquito a poco por lo menos va llegando a la edad en la que se jubile con un sueldo digno. No, hay que tener tiempo para todo. Pero no podemos olvidar nunca que aquí tengo la responsabilidad de ser alcalde porque así me ha dado la confianza una mayoría absoluta. Entonces, aunque estoy haciendo otras muchas cosas, nadie podrá decir que falto a mi responsabilidad porque estoy en todos los actos públicos y yo creo que es lo que responsablemente debo siempre hacer. Sí, nosotros actualmente alcaldías tenemos 14. Llevamos en el cabildo unos cuantos años, en pacto, y en el gobierno igual. Las mayorías absolutas, Sandro, son una especie a extinguir. Cada vez habrá menos, cada vez habrá mucho más acuerdos, mucho más pactos, y bueno, lo que tenemos que hacer es, nosotros que hemos hecho muchas encuestas, como los partidos políticos todos, no que esté haciendo yo algo nada ahora, nada raro. Sí, la gente dice, mire, es que ustedes tienen encuestas. A ver, ¿usted conoce algún partido político que faltando 6 meses para las elecciones no haga encuestas? Por supuesto que hacemos encuestas. Es un instrumento de trabajo interno para saber incluso a qué personas ponemos al frente para que sean los carteles lo más solventes posible. No tengo ningún dato que me diga que estamos peor que hace 4 años. Y es más, estamos, bueno, con ilusiones, como otros partidos políticos también, de intentar llegar a una alcaldía que en el año 2015 nos faltaron en algunos sitios 100 votos, 40 votos, 80 votos. Y bueno, las circunstancias políticas, las campañas son ya hoy cambiantes, ya no hay tanta cartel, tanta pancarta. A ver, el circo aquel. Aquí nosotros hemos prohibido, por ejemplo, por acuerdo de los partidos políticos todos, que en el casco histórico no se coloca absolutamente nada. Maravilloso. El casco histórico queda inmaculado. Ni un cartel, absolutamente nada. Y bueno, aprobado por todos los partidos. Sí. Hay consenso y en el casco histórico no ponemos absolutamente nada. Y bueno, nos vamos a enfrentar a las elecciones próximas con ganas, con ilusión desde el punto de vista nuestro de seguir sumando. Y el 26 de mayo por la tarde-noche, pues haremos cuentas, donde salimos solos estaremos solos y donde no, al día siguiente nos sentaremos todos a hablar, a llegar a los máximos acuerdos posibles, porque eso sí es importante. Tenemos que tener gobiernos estables, gobiernos que te dé capacidad de hacer cosas durante 4 años, que te dé la capacidad de que tú puedas gestionar cosas, porque si no, pues posteriormente lo que tiene son inestabilidades durante 4 años y el ciudadano de a pie siempre pierde. Pero eso lo estoy oyendo desde que Coalición Canaria arrancó en el año 93, ¿no? Que hace 25 años atrás escuchaba gente, les quedan cuatro días, ustedes no van. Yo creo que nosotros hemos llegado para quedarnos, somos un partido nacionalista tranquilo, hemos contribuido a gobernar España. Somos un partido que nada tiene que ver con el independentismo. Somos un partido que solamente pedimos trabajar desde Canarias
para Canarias para conseguir las máximas cuotas de autogobierno posible. Y yo creo que nosotros no estorbamos a los demás lugares ni los demás espacios políticos. A mí me parece incluso triste cuando veo algún partido político que dice nuestro objetivo es que Coalición Canaria pierda las próximas elecciones. Pero yo digo, a ver, ¿qué partido serio puede plantearse como objetivo que otro partido político pierda? En la vida se me ocurriría a mí, aquí donde yo estoy, el objetivo mío es que el PSOE no saque ni un solo concejal, que el PP no saque a nadie. Creo que eso es irrespetuoso. Mira, nosotros en el año 2015 obtuvimos en esta isla 108.000 votos. Nosotros afiliados tenemos 12.500. Yo creo que hay que respetar la voluntad que la gente tiene y bueno, nosotros aspiramos a volver a pasar de los 100.000 votos. Y tranquilamente, mira, ahora tenemos firmado acuerdos con el PP, con el PSOE, y hay gobierno en muchos municipios estable. En el Cabildo creo que Carlos Alonso ha hecho 4 años espectaculares, de una gestión inmaculada, donde el pacto con el PSOE, Sandro, ha funcionado perfectamente, perfectamente. Y en el gobierno de Canarias no pudo ser porque el PSOE se fue, quiere decir, por razones, yo creo que más políticas que institucionales, porque me consta que consejeros con los que yo tenía una relación buena no les gustó aquello, pero nosotros no partimos para que los demás mueren, nacimos y vamos a presentarnos para construir y para sumar. Y como sabemos que en muchos sitios va a haber acuerdos y va a haber pacto, pues llegaremos con esos acuerdos, como otros partidos tendrán que con nosotros también, pero sin ofender, sin empujar, sin decir que este partido político desaparezca de la faz para que nunca más esté. Yo creo que eso es una mezquindad política en la que no debemos caer nunca. Pues piensa que allá tenemos diputados 15, sin embargo, ¿pero por qué? Pues porque es la única voz libre, o sea, no está supeditada. Hay compañeros diputados, amigos míos, del PP, del PSOE, que aún queriendo hablar o expresarse, sus jefes de pila de fila le prohíben hablar. Ana Orama, que está sola, pero no tiene que rendir cuenta más que a su partido político aquí y a Canarias. Creo que Ana Orama ha hecho un trabajo inmaculado, espectacular. La prueba está que este año pues vienen para Canarias 1.500 millones de euros, que es una cifra récord, que no son 1.500 millones de euros que uno dice, ah, pero es que son 1.500 millones de euros para... No, es para infraestructuras educativas, turísticas, carreteras, para empleo, educación, cultura. Por fin se han dado cuenta que Canarias está a 2.000 kilómetros, que hay que compensarla. Y qué gran éxito ha sido conseguir el descuento del 75%, yo creo que eso es un avance espectacular también, y me agrada mucho que la gente de la calle pues identifique Canarias Diputado España, Ana Orama, porque para eso se lo ha trabajado, no falla nunca, está siempre, lo hace con rigurosidad, con una seriedad enorme, con una honestidad enorme, con una entrega absoluta. Y yo creo que para eso estamos, además. Lo que pasa es que ella es una persona libre, los demás, desgraciadamente, su jefe de fila a veces le prohíben expresar lo que ellos también sienten. Bueno, pues bueno, la villa, como todo el mundo sabe, se caracteriza por tener un patrimonio histórico, arquitectónico, cultural, posiblemente en Canarias único. Aquí la gente además es una gente amable, afable, donde se come muy bien y donde disfrutar por todo nuestro casco histórico, nuestro pueblo en sí, incluido el Parque Nacional del Teide, que el 80% es nuestro también. Por lo tanto, vengan por aquí, pero vengan sin prisa, vengan un día entero, a disfrutar de nuestro entorno, de nuestros espacios, de nuestras calles, de nuestro arte y de nuestra gente. Nuestra gente es gente afable, gente que recibe a todo el mundo con muy buenas ganas siempre. Y pasarse un día en nuestra villa es un día de vida más que sumamos sin lugar a dudas.